Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Hay un nuevo aumento para las consultas de hisopados de COVID en el Hospital Regional de la Ciudad de Encarnación. Hubo un leve aumento de la semana pasada con este frío que pasó ahora. Yo creo que la gente se olvidó por el hecho de que mucho tiempo se dejó, más o menos ya no teníamos caso y tampoco la gente ya frecuentaba hacerse lo que es el hisopado. Como le estaba comentando, entre la semana pasada tuvimos un pequeño aumento de gente que se hisoparon por el cuadro respiratorio, este clima que no aportaba ahora. Pero no tenemos muchos casos de, gracias a Dios, de positivo. Entonces no tenemos un relevante como para decir estamos. Pero por supuesto, las medidas siempre tenemos que tener. Hoy por hoy estamos más preocupados por el tema de arbovirus, que es el dengue, chikungunya y zika, ¿verdad? Que instamos a la ciudadanía de paso, que por favor cuidemos cada uno nuestra casa, porque de ahí tenemos que partir, ¿verdad? No esperar que SENEPA ni la municipalidad se acerque a limpiarnos nuestras casas, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros fomentar y ayudarle al vecino, porque el del vecino va a venir a nuestra casa. Entonces, ayudarnos todo en el barrio. Justamente a eso instamos, que la gente si tiene un cuadro respiratorio, que se acerque, porque es totalmente gratuito. Entonces, nosotros estamos haciendo las 24 horas en el hospital regional y también en los centros de salud, en los distritales, en todos los lugares estamos haciendo, tanto influenza como en COVID. Muy poco, estamos a los 15, 20 por ahí más o menos estamos teniendo por día, muy poco. En el hospital regional, en el servicio de biología molecular, estamos de 7 de la mañana a 17. Y por la urgencia, las 24 horas en el laboratorio clínico del hospital regional. Las 24 era por la urgencia. Si un paciente consulta por la urgencia, ya sea adulto o niño, pasa al laboratorio, se le toma la muestra y ya está. Y nosotros instamos a la ciudadanía que ante cualquier duda, que si está con un cuadro, mejor de repente asegurarse si está o no, para no replicar eso en los otros, tanto en los niños especialmente, ¿verdad? Entonces cuando están con un cuadro respiratorio, no le llevamos al colegio si está, porque muchas veces ya estamos vacunados, pero ese de repente confirmar es muy interesante. Cabe reiterar que últimamente, con el último frío que tuvimos en la zona, hizo de que aumentaran las sospechas donde la ciudadanía acude para el hisopado correspondiente. Cabe recordar que la atención es las 24 horas en el hospital regional y el horario de 7 a 15 horas en las diferentes unidades de salud familiar del distrito que componen el departamento de Itapúa.